What's up, guys? Welcome back to my channel. Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Today is week number 4. Hoy es la semana número 4 y les voy a mostrar cómo hice este maquillaje y también este peinado que está súper sencillo y muy bonito. So I'm gonna show you guys how I did the makeup and the hair, which is really simple, but it's so beautiful. So let's go ahead and get started. For the eyebrows, I am using the Anastasia Brow Wiz, and it's in the color Ebony. I am using the pencil because I feel like whenever you wanna get the eyebrows to look more natural, you have more control over the eyebrows when you're using a pencil because it's not as intense as a deep brow, if that makes sense. So that's why I like using a brow pencil. Esta vez voy a usar un lápiz de Anastasia y es en el color Ebony, creo que así se dice. Y me gusta usar un lápiz cuando quiero que las cejas estén más naturales. Si tienes un poco de miedo al hacerte las cejas, te recomiendo usar un lápiz porque tienes más control sobre la intensidad de las cejas. Cuando usas un deep brow es más intenso. Entonces el lápiz te hace que se miren las cejas más naturales y tienes más control de cuánta intensidad quieres en las cejas. Así que si quieres eso, unas cejas más naturales, te recomiendo usar un lápiz. Ahora, para limpiar las cejas voy a usar dos correctores y es el de Shade Tape y es en el color Light Medium Sand y Light Sand. Y la brocha que estoy usando es una de Morphe y es la Y21. Y voy a usar este mismo corrector como base para mis sombras. Now I'm using the Shade Tape Concealer in the color Light Sand and Light Medium Sand. I'm mixing both of the colors to clean up her eyebrows and I'm also going to be using the same concealer as a base for the eyeshadows. And the brush that I'm using is a Morphe Y21. To blend the concealer, I am using a BH Cosmetics brush, and this is the V5. Para difuminar el corrector, estoy usando una brocha de BH Cosmetics, y es la V5. Para comenzar con las sombras, voy a empezar con la paleta de Anastasia Soft Glam, y voy a empezar con el color Burnt Orange. Este color lo voy a aplicar en la cuenca, y va a ser mi color de transición. To start off the eyeshadow, I am starting off with the Anastasia Soft Glam palette and I'm taking the shade Burnt Orange. This is gonna be my transition color and I'm just placing this all over the crease. The brush that I'm using is a Morphe E28. Now I'm taking the color Orange Soda and this is gonna be right on top of the Burnt Orange and this is just gonna help me blend out the eyeshadow. Ahora voy a tomar el color Orange Soda y este lo voy a aplicar arribita del color que aplicamos ahorita y esto nada más me va a ayudar a difuminar esa sombra que aplicamos. Y recuerda, también tienes que regresar a la otra brocha anterior y difuminar todas las sombras. And just remember to go back and use the previous brush just to blend everything nicely together. Now for the fun part, I'm gonna take some black eyeliner and I'm gonna apply this all over the eyelid. After I do that, I'm gonna take a little brush and just blend it out. This is just gonna be the base for the black eyeshadow. Y ahora, para mi parte favorita, vamos a tomar un delineador negro y lo voy a aplicar en todo el párpado y después voy a tomar una brocha pequeña para difuminar todo el delineador. Esto nada más va a ser nuestra base para la sombra negra. Ahora voy a tomar la sombra negra de la misma paleta y la voy a aplicar en todo lugar donde apliqué el delineador. Cuando apliques la sombra negra, te recomiendo que lo hagas como con palmaditas para que el color negro no se vaya por todos lados. For the black eyeshadow, I am using the same palette and I'm applying the black eyeshadow all over where I apply the black eyeliner. I like using patting motions. This just helps you to have less fallout. Y aquí es donde se pone difícil porque parecemos mapaches, pero no te asustes. Ahora vamos a tomar una sombra café oscuro y este va a ser como nuestro tipo transición y vamos a difuminar en la esquinita del color negro donde se conecta con el café. So, el café oscuro, ese va a ser nuestra transición para que se mezcle con el café que aplicamos anterior.
So this is where it gets a little scary, I know, because right now we look like raccoons, but don't get scared. So now we are gonna use the dark brown eyeshadow. So basically this brown eyeshadow is gonna be our transition color between the light brown and the black eyeshadow, if that makes sense. So basically here is all about blending. You're gonna take your time blending between the light brown and the black eyeshadow, and the dark brown eyeshadow is gonna be the color in between, if that makes sense. So yeah, you're just gonna be blending. Y como puedes ver, cuando empiezas a difuminar los colores, se va quitando la intensidad del negro y entonces vamos a agregar un poquito más del negro para que esté más intenso, porque claro, es un black smoky eye y queremos que se mire muy muy negro. And like you guys can see, whenever you start blending out the eyeshadows, some of the black eyeshadow is just not gonna be as intense. So we're just gonna go back and build that up because we really want that black eyeshadow to stand out. Y recuerden, cuando agregan un color siempre tienen que regresar a los otros colores para difuminar todo otra vez. Ahora voy a tomar un poquito más del café para difuminar el negro que acabamos de agregar. So guys, remember, every time you add some eyeshadow, you have to go back and blend out with the rest of the colors. So I'm gonna go back with the dark brown eyeshadow just to blend everything nicely together, especially the black eyeshadow that we just applied. And then I'm gonna go back to orange soda and then just blend everything up to the crease just so it can be nicely blended. Y ahora voy a tomar el café orange soda y lo voy a aplicar hacia arriba para difuminar todo hacia arriba y se va a ver muy bonito. Y recuerden agregar más negro para que esté súper intenso y este es el paso final. Remember, we are just gonna add more of the black eyeshadows so we can be more intense. And that's it for the eyes. It's super, super easy. So now we are just gonna clean the face, you know, cleaning out any fallout just to get it ready for foundation. Y ahora ya vamos a limpiar su cara para tenerla lista para la base. Y eso fue todo por los ojos. Estuvieron super, super fácil. And here I'm just adding a little bit of moisturizer. Y aquí estoy agregando un poquito de crema en su cara. Para primer estoy usando el Time Check Lotion de MAC. For primer, I am using the Time Check Lotion by MAC. I really actually like this primer. I've used it a few times on myself and I really like it. Alright, for foundation, I am using the Maybelline Fit Me Foundation and it's in the color 128. Like I said, this is my favorite drugstore foundation and you guys are gonna see how it's gonna look on her face. If you want something to be more natural and not as heavy, I really recommend this foundation. I'm gonna show you guys how it looks with one coat of foundation and then I'm gonna go back and show you guys how it looks with two because I actually used two coats of foundation on her face. Just to give you guys an idea. Para base voy a usar la de Maybelline y es la Fit Me y es en el número 128. Como lo he mencionado antes, esta es mi base favorita y es súper económica. Me gusta cuando quieres que tu base se mire más natural, especialmente cuando tienen una cara así como ellas que están bien jóvenes. Me gusta esta base porque les da un final natural. Y aquí les quise enseñar cómo se mira esta base con una capa y después le voy a agregar otra capa de maquillaje para que ustedes miren cómo se mira cuando agregas dos capas. Creo que con una capa se mira muy natural y muy bonita, pero decidí hacerla en dos capas para que ustedes miren el resultado. Y así es como se mira con solo una capa de base. And this is how it looks with just one coat of foundation. So I'm just gonna add a second coat so you guys can see how it looks. Y aquí estoy agregando la segunda capa para que ustedes miren cómo se mira. Para corrector voy a usar dos. Voy a usar el Shape Tape Concealer en el color Lysan y el Born This Way en Golden Beige. Los voy a mezclar los dos y los voy a aplicar abajo de sus ojos y un poquito en su nariz. Y nada más lo voy a difuminar usando una Beauty Blender.
For concealer, I am using two concealers. I am using the Shade Tape Concealer in Light Sand, and I'm using the Worn This Way in Golden Beige. I'm applying this under her eyes and a little bit on the bridge of her nose, and I'm just blending everything out using the Beauty Blender. Para sellar el corrector, voy a usar el Laura Mercier Translucent Powder. To set the concealer, I'm gonna use a little bit of the Laura Mercier Translucent Powder, and we are just gonna do a little bit of baking. Now I'm adding some black eyeliner to her waterline. Y ahora vamos a aplicar un poquito de delineador negro. Now I'm taking a Morphe E35, which is a really tiny brush, and I'm gonna use this one to smoke out some of the black eyeshadow in her bottom eyelash. Y ahora voy a tomar una brocha de Morphe y es la E35, está bien pequeña. Voy a usar esta para difuminar un poquito del color negro en la línea inferior de la pestaña. ¿Así se dice? Creo que sí. Después voy a aplicar un poquito de Burnt Orange para difuminar ese color negro y se mire más smoky. Now I'm gonna take some of the Burnt Orange just to smoke out the black eyeshadow and make it look more smoky and nice. Para este maquillaje decidí no hacer ningún contour, nada más voy a usar un bronzer y este es el de MAC y es en el color Give Me Sun. Alright, so for this makeup look, I decided not to do any contour. I'm just gonna use some bronzer, and this is from MAC and it's in the color Give Me Sun. Y aquí nada más vamos a quitar todo el polvo. And now I'm just taking all of the powder off, dusting all of the extra powder off. And of course, I'm gonna add a little bit more of the bronzer. Y también vamos a aplicar un poquito más del bronzer. Now we are curling the eyelashes to get them ready for mascara and the falsies. Y ahora estamos enchinando las pestañas para ponerlas listas para nuestra mascara y después agregar nuestras pestañas. Y siempre me dicen que muestre mis pestañas y estas son las pestañas que uso y estas son algunas porque uso diferentes números. Pero la razón que me gustan estas pestañas, como pueden ver en la bandita, está bien delgadita. Y eso me gusta porque las hace más cómodas, especialmente para mis clientes. Porque como ustedes saben, muchas de nuestras clientas no usan maquillaje y no están acostumbradas a usar pestañas postizas. Y esto lo hace más cómodo para ellas. Pero también las puedes hacer más dramáticas agregando dos pares de pestañas como lo estoy haciendo aquí. I get a lot of questions on the eyelashes I use, and these are the ones I use, and the reason why I like to use these eyelashes is because the little band is super thin, which makes them really comfortable for my clients, especially because you guys know your clients don't really wear makeup, or most of them, so this just makes them really comfortable, but you can really make them dramatic by adding two pairs of eyelashes, and this is what I did right here, and this is how they look. I just wanted to show you guys how they look when you just put two of them together in the style I use. And now I'm just adding some blush. Y ahora estamos agregando un poquito de rubor. And now to set everything, I am using the Fix Plus. And yeah. Y para sellar todo el maquillaje, vamos a usar un poquito de Fix Plus. And you guys know, I just like to go back and just press in the Fix Plus just to make the skin look more like skin, if that makes sense. Y ahora nada más estoy presionando el Fix Plus para que se mire más natural. Y ahora para highlighter estoy usando este de MAC, que es uno nuevo. Y oh my god, estoy enamorada de este highlighter. Creo que ya es uno de mis favoritos también. And now for highlighter, I am using this one from MAC. And it's actually a new one. And I am in love with this color. I really like it. You guys are gonna see how it's gonna look in her face, and I really, really like this one. And I'm also adding this to the tear duct and a little bit on her nose. También estoy agregando este eyeliner, I mean, not eyeliner, este highlighter en su lagrimar para darle un poquito de luz. Y recuerden agregar el eyeliner para esconder el pegamento de pestañas. And remember just to hide your eyelash glue because we don't want to see that. And now moving on to lips, I am using the Bite Lip Liner in 032. And this is also my favorite liquid lipstick, which is from ColourPop. And it's in the number
551. It's from I Love Sarai collection. It's so beautiful. I highly recommend that one. It's my favorite color. You guys are gonna see. I always use it. Para los labios, estoy usando el lápiz labial de la marca Bite y es en el número 032. Y para labial, estoy usando este de ColourPop y es de la colección de I Love Sarai. Y es en el número 951. Es mi favorito, se mira muy muy bonito, pero creo que se miraba un poquito oscuro, so decidí usar este de Stila para que se mire un poquito más light, más, no sé cómo decirlo. So yeah, I really like the lip combinations, but I thought it was a little, maybe a little darker than what I wanted it. So I decided to add a little bit of the Stila liquid lipstick, and I think it made like the perfect lip combination. It looks so so pretty. Yeah, so this is the final makeup look, and now we are moving on to the hair. Y ahora seguimos con el peinado. Básicamente para este peinado, nada más lo que tenemos que hacer es rizar todo el pelo. Estoy usando mi wand y siempre me preguntan, pero esta es de Sally's. No sé qué marca es porque ya tengo mucho tiempo con esta wand, pero la puedes encontrar en Sally's. No sé si tienen esta exactamente, pero esta la compré en Sally's hace muchos años, so la puedes encontrar ahí. Alright, for the hairstyle, it's really really simple. The only thing we have to do is basically just curl the whole hair, and yeah, so we're just gonna curl the hair. Here I'm using my wand, and this is from Sally's. I can't remember what brand is it because I've been having this one for a long time and you can't even see the brand anymore, but I'm pretty sure you can find a really good one at Sally's because this is where mine is from. So every time I do this hairstyle, I usually only do one braid, but this time I decided to do two just to make it, you know, maybe a little bit different. So cada vez que hago este peinado, siempre hago nada más una trenza, pero esta vez quise hacer dos para hacerlo un poquito diferente. ¿Y qué creen? El lunes me sacaron las muelas del juicio y oh my god, fue horrible, especialmente el primer día. Estuvo feo. Yo pensaba que para el siguiente día iba a estar bien y que todo normal y no, no podía ni hablar. Me tomé 3 días de descanso en el trabajo y apenas regresé ayer jueves y fue feo. Me dolía todo, no podía ni hablar. Llegué a mi casa, me dolía la cabeza y yo tenía que hacer el voiceover para el video de hoy y no pude. Y así que hoy lo estoy haciendo, hoy es viernes y hoy el video lo tengo que subir a las 6. Y no creo que vaya a estar a las 6. Por eso les estoy diciendo para disculparme con ustedes. Sí lo voy a subir el viernes, que es hoy. Hoy va a estar en YouTube, pero no va a estar a las 6. Y me quería disculpar con ustedes porque va a estar un poquito tarde. Pero les quería contar un poquito de lo que fue mi semana. ¿A ustedes les han sacado las muelas del juicio? A mí me sacaron las 4. And I wanted to tell you guys a little bit about my week, this week. So on Monday, I got my wisdom teeth pulled out, all 4 of them. Yes, it was crazy. I really thought that I was gonna be fine the next day, but I was so wrong. It was super hard. I couldn't even talk. I even took 3 days off work and I went back yesterday, which was Thursday, and it was horrible. It was really bad. I came home and I wasn't feeling good, and I had to do the voiceover, but I couldn't do it. So today's Friday and I'm doing the voiceover today, and I know the videos usually go up at 6, but I don't think it's gonna go up at 6. But I just wanted to apologize because the video is gonna be a little late, but it's still gonna be up on Fridays, like every Friday. So yeah, that was my week. Have you guys gotten any wisdom teeth pulled out? It was bad. And basically for the hair, all I did was just run my fingers through it and just fix it the way I think it's gonna look nice. And yeah, that's basically all I did for the hair. Y para el peinado, lo único que hice fue peinar los rizos con mis dedos y nada más acomodarlo de la manera que yo pienso que se va a ver bonito. Y eso fue todo para el peinado. So yeah. So this is the final look. I hope you guys enjoyed this video. If you guys do, don't forget to subscribe and like this video. Also, leave me a little comment down below.
Y este es el look final. Espero les haya gustado este peinado y este maquillaje. Si les gustó, no se les olvide suscribirse a mi canal y denle like a mi video. También déjenme un comentario. Y muchas gracias por ver mi video. Bye. You're done. Okay. It's sweating. It's hot in here. It is really hot in here. It gets hot. Thank God. Smile. It's okay. It's okay. That looks nice. Do you just leave it like that? We're done. James. Say bye.